Muy buenas tardes a todos y a todas, espero que estén muy bien. Bienvenidos a este curso Instituciones de la Memoria desde el Presente Inédito, que realizamos en la Escuela Interamericana de Bibliotecología durante el semestre 2022. Dentro del marco de este curso hemos programado un ciclo de conversaciones donde dialogaremos con archivistas, bibliotecólogos y museólogos sobre las instituciones de la memoria y sus agentes y los desafíos que enfrentamos ante pasados conflictivos y presentes inéditos, como este que estamos viviendo de la pandemia. Este es nuestro primer encuentro, el 13 de octubre de 2020. Este es un espacio que fue creado para dialogar sobre los desafíos que estas instituciones enfrentan en sociedades que viven fracturas, procesos transicionales o catástrofes sociales como puede ser una pandemia. Como ven, no estamos pensando los desafíos de mundos estáticos, convencionales. Por el contrario, pensamos qué hacer frente a cambios como estos que estamos viviendo hoy, cómo responder cuando el mundo tal y como lo conocíamos cambia o no se presenta de la misma forma y qué debemos hacer para acompañar estos cambios. Las instituciones de la memoria no son solo espacios de conservación, organización, transmisión de documentos, información o artefactos de la cultura. Creemos que las instituciones de la memoria son espacios vitales de creación del conocimiento a partir del diálogo y el encuentro. Las instituciones de la memoria se articulan con la dimensión social de la relación cultura y memoria. Son creadas como mediadoras, como conectores, como enlaces entre distintas esferas de lo social, donde lo material, es decir, libros, documentos, obras de arte, datos, artefactos, información, saberes, formas de hacer, y lo simbólico, es decir, las representaciones, los imaginarios, los códigos colectivos, se unen en estas instituciones de la memoria. Y tienen como propósito fundamental construir, difundir, conservar, promover conocimientos, saberes y tradiciones. Y es precisamente en estos momentos de cambio, de transformaciones sociales, donde esta dimensión social cobra fuerza y donde es el agente, el archivista, el bibliotecólogo o el museólogo quien puede hacer la diferencia. Y hoy vamos a conversar con dos de nuestros invitados que son precisamente, yo creo, profesionales que hacen la diferencia en el marco de sus respectivos ámbitos de trabajo. En primer lugar tenemos a Santiago Villegas. Santiago tiene estudios en ingeniería, en bibliotecología y entrenamiento en alta dirección, gestión de innovación y planeación participativa. Es estratega digital para la gestión del conocimiento, usa el marketing y la cultura digital y la ciencia de la información para transformar organizaciones y ciudades, potenciando su capacidad de innovación e impacto social. Y junto con otros profesionales de las ciencias de la información, desarrollaron Infotecarios, que es un espacio web colaborativo cuyo objetivo principal es crear y brindar contenidos a través de la difusión de noticias, ideas y opiniones para todos aquellos interesados en las temáticas relacionadas con la información y la documentación. Jaime Gómez, por su parte, es historiador de la Universidad Nacional, es magíster en historia de la Universidad, es historiador de la Universidad de Antioquia y magíster en historia de la Universidad Nacional. Y Jaime fue uno de los docentes que participó en la creación y el fortalecimiento tanto de la tecnología en archivística como del pregrado en archivística de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Y actualmente es el coordinador de la Sala Patrimonial de la Biblioteca Central de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Nacional. Jaime, te estoy cambiando de puesto. De la Universidad Nacional Sede Medellín. Y allí, digamos, que le está dando vida desde su origen a esta sala y a todo lo que se puede entender por una sala patrimonial. Entonces, bueno, bienvenidos a ambos. Muchísimas gracias por aceptar participar de este encuentro. Y bueno, vamos a empezar con una pregunta en relación con las transformaciones. Si yo quisiera preguntarle, y le voy a dar la palabra primero a Santiago, ¿cuáles creen ustedes que son las principales transformaciones que estas instituciones han tenido en los últimos tiempos? O sea, la biblioteca y el archivo, ¿cuáles son esas principales transformaciones que se pueden evidenciar en estos espacios? Bueno, pues primero, profe, ya me escuchan todos bien, ¿cierto? Sí, muy bien. Profe Sandra y Verónica, muchas gracias por la invitación y a la escuela que siempre
es un gusto poder volver, así sea en la lejanía. Bueno, es digamos que uno puede enmarcar la historia de la biblioteca en cinco grandes hitos, y digo biblioteca en general. Voy a explicar un poco este concepto. El concepto de las galerías, las bibliotecas, los archivos y los museos como instituciones separadas es muy reciente en la historia de la humanidad. Es decir, hasta bien entrado el siglo XVIII, las entidades que resguardaban el patrimonio, la memoria y el conocimiento eran una, y generalmente estaban unidas, ¿no? Generalmente estábamos hablando sobre todo de bibliotecas y archivos en el mismo lugar. También durante gran parte de la historia de la humanidad, sobre todo de la Edad Media hacia atrás, hablábamos de el mismo espacio para museos, archivos, bibliotecas y galerías. Entonces, hoy por eso se habla mucho de instituciones GLAM, se usa la sigla GLAM como una alegoría al glamour, pero también a galerías, bibliotecas, archivos y museos, entendidas todas como espacios sujetos de esta preservación y avivamiento de la memoria. Bueno, digamos que volviendo al tema, hay cinco momentos históricos. Digamos que hay un primer momento en el que se crean las bibliotecas y los archivos precisamente con un propósito más de la preservación. Ese fue, si se quiere, el primer concepto por el que nace la idea de biblioteca, y estamos hablando de Asurbanipal, de la biblioteca de Asurbanipal en Nínive, 600 años antes de la biblioteca de Alejandría, que todos recordamos como si fuera la primera, pero Asurbanipal es muy anterior, y estamos hablando de alrededor de 3.500 años, hace 3.500 años, cuando Asurbanipal, que era uno de los gobernantes de esta región mesopotámica, decide montar una biblioteca, lo hace sobre todo con el propósito de preservar el registro histórico, precisamente de su reinado. Entonces ahí hay ya un propósito de memoria. También empiezan a aparecer otros conceptos como el preservar, digamos, las cuentas del reino, lo económico, lo contable, y aprovechar esa nueva tecnología que se había creado, que es la tecnología del lenguaje. Es decir, la profesora, bueno, algunos me habrán escuchado decir que para mí la tecnología simplemente es un amplificador de las capacidades humanas, y desde esa perspectiva el lenguaje también es una tecnología que amplifica la memoria, en este caso, la capacidad de poner fuera de mí ideas, ¿ya? Entonces se entiende el lenguaje como un extensor de la memoria, y se entiende la biblioteca como una herramienta de preservación de esa memoria, en ese primer momento. En un segundo momento, que es precisamente Alejandría, nace otro concepto, y es el concepto del depósito legal, pero además nace el concepto de la creación. Alejandría fue creada por Ptolomeo II, por el segundo gobernante de Alejandría, el hijo del gran general de Alejandro Magno, y la biblioteca era un espacio que incluía museo, biblioteca, archivo y laboratorio. Ese agregado, el laboratorio, fue lo que sustancialmente hizo diferente a Alejandría, porque lo convirtió de un espacio de preservación en un espacio de creación, ¿ya? En un espacio en el que el conocimiento y los archivos que pasaban por allí tenían el sentido de crear algo para esa gran Alejandría, ¿cierto? Para ese gran imperio que se estaba conformando ya en esa época. Así que allí hay un nuevo concepto, nace precisamente digamos, ese paradigma de la creación, muy fomentado por lo que decíamos, el depósito legal, porque entre otras cosas Ptolomeo II, de manera muy inteligente, hizo que todos los barcos que pasaran por allí dejaran sus libros, en este caso sus pergaminos, en la biblioteca como condición. Él hacía una copia y les entregaba la copia, o sea, él se quedaba con el original. Así fue que creció esa biblioteca. Luego podemos dar un salto hasta la Edad Media, bastante grande, en el que vemos cómo las bibliotecas pasan de ser precisamente de la creación, o herramientas de la creación, para ser de nuevo herramientas de la preservación y el control. El concepto de control, digamos, el paradigma de control, nace en la Edad Media Occidental, precisamente porque las bibliotecas estaban en los monasterios, y la idea era controlar el acceso al conocimiento, ¿sí? Y para ese control del acceso al conocimiento, pues nace también la idea del control bibliográfico, no porque haya un sistema establecido, sino porque los monjes mismos pues establecían sus propios sistemas, y había unos monjes catálogo, ¿no? Unos monjes que se encargaban de organizar este conocimiento y de decidir quiénes entregaban, quiénes entraban, quiénes salían y por qué, ¿no? Quiénes hacían los manuscritos iluminados en su monasterio. Hay un salto histórico hasta la Revolución Francesa,
en el que volvemos a reinventar la biblioteca y el archivo con el propósito de darle acceso a ese ciudadano. Digamos, se refuerza la idea del ciudadano, o nace el concepto de ciudadano moderno con la Revolución Francesa, y las bibliotecas reales se transforman en bibliotecas públicas. Y nacen también las bibliotecas nacionales, ¿no? Como las conocemos hoy. Entonces ahí hay una mezcla de cómo yo cojo ese patrimonio que hace que Francia sea Francia y lo vuelvo público y hago que el ciudadano se entere de lo que sucedió antes, de lo que sucede en el futuro y que también se convierte en un espacio para la creación. Seguía habiendo algunos límites de acceso, pero ya precisamente nace el paradigma del acceso, es decir, la idea de la biblioteca del archivo como un lugar en el que todos deberían poder estar y del que deberían poder construir algo. Y en la época moderna, digamos, el último granito fue a principios del siglo pasado, en el que ya nacen los estándares de organización del conocimiento. Estamos hablando de los sistemas de clasificación decimal y los sistemas de clasificación también de archivos que se desarrollan más o menos en paralelo en Occidente y en Oriente. Estoy hablando de Ranganathan, estoy hablando de Dewey, estoy hablando de Huxley, que plantean unas estructuras organizativas interesantes del conocimiento y que fundan pues toda la teoría de la documentación. Hoy en día estamos reinventándonos por circunstancias externas, digamos, pero no es una reinvención nueva. O sea, yo no creo, si me permiten cerrar así, profe, yo no creo que la pandemia haya incentivado una transformación nueva, sino que más bien ha acelerado una transformación que ya se venía dando. Sí, es decir, otra vez, es de alguna manera un catalizador de una transformación que venía dándose desde principios de este siglo, y es como una vuelta, yo lo llamo una vuelta a ese propósito inicial de la creación. Es decir, hemos redescubierto que la capacidad que nos da la tecnología de amplificar nuestra comunicación, amplificar el acceso, llegar a más personas, pues debería tener un propósito, y ese propósito lo hemos puesto, bibliotecas y archivos, de nuevo en la creación, es decir, en el avivamiento del patrimonio, o en el avivamiento de la memoria, cómo esa memoria, cómo ese patrimonio se vuelve un mecanismo para la creación, y no simplemente un mecanismo, digamos, de recuerdo, ¿cierto? Un mecanismo de observación, sino de creación. Entonces nacen los makerspace en bibliotecas, nacen los archivos abiertos y digitales, digitalizamos parte de lo que hacemos, pero esto simplemente como un mecanismo para ese paradigma de la creación. ¿Sí? Un resumen muy rápido. Gracias, Santiago, muchas gracias. Jaime, ¿tú qué piensas? Bueno, no, me parece que... Santiago ha hecho pues un panorama que se acerca fielmente o de alguna manera se acerca a esa convivencia entre, y sobre todo desde sus inicios, a ese aspecto donde biblioteca y archivo conviven, especialmente en estos grandes imperios que dieron, digamos, que la pauta o que han dado la pauta de grandes organizaciones estatales. Sumeria, Grecia, Roma, donde estos dos objetos de estudio, y lo digo pues ya desde una visión moderna, de estos dos objetos de estudio, biblioteca y archivo, convivían. Quiero pues hacer como una especie de énfasis que se puede hacer es ese asunto del poder y del control, sobre todo con respecto al archivo, me parece que el archivo siempre ha estado ligado a ese asunto del poder y a ese asunto de la divinidad y el control en esos primeros digamos que etapas de estas civilizaciones que han marcado y que han direccionado la vida o la humanidad. Me parece que, y lo hemos trabajado con los estudiantes, siempre ese énfasis en esa relación entre poder, archivo, control social, que me parece también muy importante, y cómo ha estado siempre ligado a ese asunto del Estado.
a ese asunto del Estado. Y cómo cada una de las dos, sobre todo en el siglo XIX, la archivística va adquiriendo su propia identidad a partir de Natales de Bay en planteando los principios archivísticos, y cómo empieza a normalizarse este asunto de la práctica archivística, del quehacer archivística. No quiere decir que antes no estuviera o no estuviera presente en estas civilizaciones, en Sumeria, Grecia, Roma, la China, la India también podríamos hablar también de una suerte de archivos orales muy importantes en las civilizaciones mesoamericanas antes de la llegada de los conquistadores, donde el archivo es un archivo vivo, un archivo parlante, donde hay un hombre que es el que encarna la memoria y que es el que tiene la información y la recita. Y ese aspecto también es bien importante porque no solo es lo que está consignado en un soporte, sino también el asunto de la memoria. Entonces, en ese devenir y en esa transformación que Santiago ha mostrado pues muy, muy bien, me parece que ese asunto de cómo el archivo, y sobre todo, también lo ha dicho también de una manera precisa, a partir de la Revolución Francesa, cómo ese ciudadano empieza a ser un sujeto de derecho, porque tiene la posibilidad de acceder a una información que antes era exclusiva, esa información que era exclusiva simplemente del poder, y ahora el ciudadano tiene derecho a que esa información sea objeto de preguntas, de ocultación, no solo para construir el discurso histórico a partir de los expertos, de los historiadores, sino que también el ciudadano tiene acceso a la información por un asunto de derecho. Y cómo la información también se convierte, esa información se convierte también en un asunto ya de doble vía, en el sentido de que es el ciudadano, cuando tiene la información, puede controlar el poder y puede, digamos que en cierta manera, incidir y puede, aunque eso en la práctica todavía sigue siendo un asunto muy, muy, muy complicado, puede el ciudadano controlar también a quien lo gobierna. Entonces, esa también me parece que le suma también a ese aspecto de cómo el acceso a la información a partir de la Revolución Francesa y a partir de abrir los archivos nacionales, que ya no son un de uso exclusivo del monarca, sino que ya hacen parte del patrimonio y hacen parte de la sí, como un elemento clave también de la gobernabilidad, el ciudadano empieza a tener ese acceso a la información. Y yo añadiría en este asunto de los archivos, es como la archivística también entonces ha salido de la órbita, de esa órbita de atracción con respecto al poder y al control, y han surgido otras nuevas maneras de ver el archivo, de ver el archivo, los archivos personales, esos archivos que tienen que ver mucho con lo íntimo, o esos archivos que tienen que ver con la defensa o con la reivindicación de derechos de comunidades o de personas o de ciertos esclarecimientos con respecto a hechos históricos que la gente por iniciativa propia toma como un elemento fundamental para llegar a buen fin. Entonces el archivo ya se sale de esa órbita del poder y del control. Y el ciudadano y esos grupos empiezan a tener incidencia y a demandar información y a controlar la información y a generar información que da un quiebre, o digamos que separa ese asunto del archivo. Ese aspecto me parece también muy importante llamarlo, pues me parece que es también de atención para nosotros como archivistas e historiadores.
Sí, realmente los dos nos ponen ante universos mucho más amplios incluso de lo que la pregunta inicial pretendía. Y es ese contexto histórico que ambos nos acaban de hacer, donde hay elementos que, claro, tienen que ver con una relación con el poder. Creo que incluso en la manera como Santiago lo presenta, también bibliotecas y archivos, hay un vínculo directo con el poder ahí, con el control que se tiene sobre informaciones, sobre incluso un patrimonio, y el cambio hoy tal vez sea eso que Santiago llama el avivamiento y que la co-creación y que Jaime nos plantea más en términos de esos otros archivos que están surgiendo. Hay un asunto que me llama la atención. En ambos casos, si lo encuentro distinto, y es, bueno, Santiago empezó contándonos que él no ve una gran transformación en este momento, ¿cierto? Que para él no es necesariamente eso, pero sí es, digamos, una nueva conciencia, incluso una conciencia de algo que estaba en la raíz de lo que es la biblioteca. Pero hay una frase que dice una chica que se llama Alicet Varela, que es bibliotecóloga coordinadora de un programa de bibliotecas, comunitarias en San Miguel de Allende, que ustedes entrevistan en Infotecarios, que nosotros escuchamos acá en el curso, y ella dice algo que a mí me llamó mucho la atención, y es que esta situación, está hablando de esta situación, nos hizo volver a despertar. Entonces, ese volver a despertar, yo quisiera que Santiago nos reflexionara un poco sobre ese despertar, porque entiendo también que en tu labor como mediador o como promotor entre instituciones, comunidad, bibliotecarios, has hecho mucho eso, esa es motivar a un despertar a nuevas cosas. Entonces, hablemos un poco de esos agentes y de esa posibilidad de despertar. De acuerdo, gracias, profe. Mira, sí, de hecho, a lo que yo me he dedicado estos años es lo que llaman hoy precisamente transformación digital, es decir, a raíz de todos estos cambios que se han suscitado de un poco de unos 5 años hacia acá, nace una disciplina, digamos, que cruza ciencias y disciplinas ya conformadas que se llama la transformación digital. Y la transformación digital básicamente se trata de implementar principios de la cultura digital y de la tecnología para transformar organizaciones, amplificando su impacto. Generalmente está desde la perspectiva comercial y generalmente está mediado por tecnologías, ¿no? Yo pues llevo más de 10 años hablando de principios de cultura digital en el sector cultural, ¿no? Y desde que estudiaba ingeniería a finales de los 90 empezamos a trabajar pues con tecnología, pero desde la perspectiva humana, y creo que eso es lo que lo hace diferente. Y entonces, ¿por qué hago esta introducción? Porque cuando nosotros entendemos que la tecnología es un medio, también entendemos de manera implícita que el libro no es el propósito, ¿cierto? Que el objeto museo, que el ítem que estamos exhibiendo, que el ítem que tenemos almacenado, que lo que clasificamos o catalogamos, no es el propósito ni de un archivo, ni de una biblioteca, ni de un museo. El propósito es determinar qué vamos a hacer con ello. Entonces, cuando se trata de avivar, ¿cierto? O de vitalizar esas ideas de la biblioteca o del archivo como una institución transformadora, precisamente lo primero que hay que hacer es preguntarse para qué. Es para qué la biblioteca, para qué el archivo, para qué el museo, ¿sí? Así que las primeras intervenciones que nosotros hacemos, que mi organización y yo hacemos en bibliotecas o en museos alrededor del mundo, tienen que ver con la pregunta por el para qué, ¿cierto? ¿Para qué un museo? Pero también para qué estás tú en un museo, ¿cierto? ¿Por qué llegaste a ser bibliotecario? ¿Por qué llegaste a ser archivista? ¿Por qué estás sentado aquí? ¿Eso cómo aporta a tu propósito de vida? Y ese cómo aporta a tu propósito de vida, empieza uno a verle todo el sentido con personas como Alicet, porque resulta que ella, en efecto, ha encontrado un lugar que lo que hace es potenciar su propósito de vida, ¿cierto? Porque precisamente reconoce la felicidad. Y digamos, el cumplimiento de sus objetivos personales alrededor de lo que puede ser una biblioteca comunitaria.
sea, esa es la diferencia fundamental en las bibliotecas en las que hemos estado en distintos lugares del mundo. En Nigeria y en Perú, por ejemplo, recuerdo dos muy bonitas, de dos mujeres casualmente que habían llegado a la biblioteca sin ser profesionales y que reconocieron en la biblioteca precisamente una de ellas el espacio para disminuir el embarazo adolescente en su comunidad y otra de ellas el espacio para darle oportunidades económicas a su comunidad. Entonces, la biblioteca o el archivo o el museo son un medio para la transformación, para un propósito que depende de cada comunidad específica, ¿ya? No puedo yo ejemplificarlo en escala global, ¿ya? Porque ahí es donde decimos, sí, estamos para dar acceso a la información y al conocimiento, estamos para organizar y dar acceso al patrimonio y a la memoria, pero la pregunta es, en cada situación específica y en cada lugar específico, ¿eso para qué sirve? ¿Cómo funciona? Yo creo que de eso se trata avivar, de eso se trata revitalizar. Y lo que está pasando ahora, para reiterar la respuesta que te di antes, no es que hubiéramos perdido esa posibilidad de hacerlo, sino que como nos están trastocando los medios a través de lo cual lo hacemos, ¿cierto? Y son medios que no conocíamos porque nos pusieron en cuarentena a todos, entonces nos ponen a pensar también en por qué hacemos lo que hacemos, ¿cierto? Es una situación que conectada, pero no es, reitero yo, el resultado de lo digital, es el resultado de incomodarnos, ¿cierto? Y de desacomodar ese status quo que teníamos hasta ahora. Muchas gracias. Bueno, también quisiera contarles que Jaime, dentro de el trabajo que él realiza en esa sala patrimonial y dentro de los contactos que Jaime ha logrado establecer con profesores y con el laboratorio de fuentes, ¿cómo se llama, Jaime? Laboratorio de Fuentes Orales. Laboratorio de Fuentes Históricas. Laboratorio de Fuentes Históricas de la Universidad Nacional. También le han dado espacio a cierto tipo de archivos que nos muestran también esas transformaciones de las que estamos hablando acá, como ese para qué de lo que puede ser un archivo. Y digo que nos muestran esas transformaciones porque son precisamente archivos a través de los cuales se logra identificar muy bien esos cambios que se dan en esta ciudad, en esta sociedad nuestra, a través de elementos que son efímeros, de elementos que pueden ser encontrados en la calle, documentos que encuentras en la calle, pero también a través de el registro de la acción de dos organizaciones sociales, ONGs muy importantes que hay en esta ciudad como Corporación Región y Vamos Mujer. Entonces yo quisiera que Jaime nos hablara un poco de qué son esos archivos efímeros, cuál es su valor y también del papel del archivista en la valoración de esos nuevos tipos de archivos. Bueno, hilando y pegándome aquí también un poco de la respuesta de Santiago con respecto a ese para qué. En ese asunto, desde mi formación y desde mi labor como archivista y también como historiador preocupado por el asunto de las fuentes, ese para qué me parece una pregunta y un asunto que siempre lo tiene que estar a uno punzando, que siempre lo tiene que estar a uno llamando a darle respuesta a ese para qué. Creo que la historia más allá de ser un asunto erudito, más allá de la intencionalidad que pueda tener la historia desde donde se mire, la historia sigue siendo y es una, digamos que es una explicación sencilla, la historia es una lección. La historia sirve para como un asunto de mirarnos y pensar, bueno, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿En dónde hemos fallado? ¿Y cómo podemos hacer que nuestro presente y de pronto nuestro futuro sea mejor? Entonces, en ese asunto de las fuentes y en ese asunto de para qué un historiador hace estos monumentos, para qué un historiador
se dedica o trabaja sobre ciertas fuentes históricas para construir discursos con toda la subjetividad, pero tratando también de buscar una suerte de verdad. Resulta que, y este es un asunto que es personal, pero también parte también de la academia, no es un asunto original mío, sino que me parece que hay ya algo muy construido ahí y que me adhiero a ello, es pensar en el asunto de las fuentes. Y con respecto a eso entonces caigo y tenemos un grupo de trabajo alrededor de un proyecto de archivos, digámoslo así, contemporáneos, de archivos que pertenecen a instituciones que han trabajado, en este caso Corporación Región, Vamos Mujer, y un proyecto de archivos efímeros y archivos sobre sexualidad y erotismo, donde hemos podido como empezar a armar un panorama y una especie de apuesta por otras fuentes alternativas, ya no esas fuentes oficiales que desde nuestra formación como historiadores siempre nos remitimos a las instituciones de control, de poder, de articulación políticas, sino que empezamos a ver entonces que hay una cantidad de fuentes en varios formatos que nos están hablando de cambios, que nos están hablando de transformaciones sociales, de transformaciones mentales, de otras sensibilidades. Entonces, esa es la apuesta por este tipo de archivos, armar otros archivos relacionados con este tipo de aspectos. Entonces, ese es el proyecto. Sobre todo le hemos apuntado a los archivos efímeros. Los archivos efímeros son esos documentos que no fueron creados para que perduraran. Son esos archivos que encontramos en la calle, son los volantes, son los pasquines, son una cantidad de documentos sueltos que hablan de muchas cosas, de transformaciones de los gustos, de las sensibilidades, de la estética, de nuevas demandas y nuevas apuestas de la sociedad, de nuevas alternativas espirituales también, de nuevas luchas sociales, animalistas, comunidad LGTBI, una cantidad de cosas que están ahí como latentes en la calle, que nos están diciendo cosas. Y de instituciones como Región y de instituciones como Vamos Mujer, donde hace unos 20 años le apostaron a otro tipo de transformación, a otro tipo de sociedad, a otro tipo de ciudad, donde se hizo un trabajo muy interesante de difusión y de un acompañamiento tanto a las mujeres como a los jóvenes, y esto crea pues un acervo documental muy, muy importante. Y el otro archivo, que tampoco es novedoso, que desde el siglo XVII, siglo XVIII en Europa y desde antes está trabajando en archivos y bibliotecas, es lo relacionado con la sexualidad y el erotismo. Entonces también estamos apuntándole a recoger todo ese material, revistas, sitios, publicidad de sitios, que hable de esas transformaciones y también de esas luchas políticas por reivindicación a sexualidades y a modos de estar en el mundo, a otros sectos, digámoslo así, distintos. Entonces ese ha sido como un recorrer y un recoger otras fuentes para el presente, pero también pensando en el futuro. Ya no las fuentes, digamos, institucionales para construir historia, para construir identidad y para hacernos esas preguntas de la historia como una lección, la historia como asuntos que nos permiten mirarnos a nosotros y ver cómo resolvimos ciertos asuntos de la vida personal o de la vida colectiva, las luchas y eso. Entonces, estamos como en ese plan de ir haciendo una especie de archivos alternativos
archivos donde también caben las folletos, revistas y libros, porque también pensamos en que estos asuntos no se deben desarticular. Eso es como básicamente lo que estamos trabajando. Fuentes para, digamos que para el presente y fuentes para el futuro. Otras experiencias, otras maneras de ver la sociedad. Gracias, Jaime. Verónica, ¿qué querías preguntar? Bueno, pues que ustedes han estado hablando, introdujeron el tema de para qué hacemos lo que hacemos, para qué el museo existe, para qué existe una biblioteca, para qué existen los profesionales. Y eso me devuelve también, con la intervención de Jaime, me devuelve también al qué, al objeto, ¿cierto? Ha habido también una transformación en la concepción del objeto que guardan los museos, el objeto que guardan las bibliotecas. Decía Santiago que el fin o el objetivo no es el libro, el objetivo no es el objeto o la reliquia, sino que, digamos, es lo que vamos a hacer con esos objetos. Y entonces a mí, pues, me inquieta mucho el tema de los objetos que guarda un museo, por ejemplo, o que activa un museo, o los objetos a través de los cuales genera una serie de relaciones cuando un museo, por ejemplo, no tiene colecciones. Hay museos hoy en día que no surgen con colecciones objetuales, sino que surgen a partir de unas necesidades, de unas relaciones, tal vez surgen a partir de unos testimonios y de unos archivos, pero hay museos que no nacen necesariamente a partir de una colección. Entonces, siempre me ha parecido muy interesante pensar cuáles son esos objetos que debería, digamos, en este presente, en el presente que estamos viviendo, en el que las mismas personas controlan la información y generan información por todas partes y por una cantidad de canales, ¿cuáles son esos objetos que deberían priorizar los museos, las instituciones de la memoria, museos, bibliotecas, archivos, para el futuro? O sea, ¿cómo entienden ustedes esa transformación del objeto que debe conservar, que debe, y ya no solamente conservar y guardar, sino esos objetos con los cuales estas instituciones trabajan y generan relaciones, interacciones con los contextos? Bueno, voy a responder yo primero, entonces, si quieres, para continuar con la misma línea. Mira, yo creo que es una pregunta muy interesante, Verónica, y precisamente ahora anotaba yo algo respecto a eso mientras el profe Jaime hablaba, y es que obviamente hoy lo digital también es parte de esos artefactos, y para responderte de manera genérica, yo diría que las bibliotecas, los archivos y los museos, digamos, más allá de su función de adquisición, de resguardo, de preservación, de organización y descripción, también tienen que proveer acceso, y aquí viene un poco la definición, a cualquier artefacto o evidencia. Aquí viene la diferencia fundamental, no solo el artefacto, sino cualquier evidencia de los logros sociales, intelectuales, artísticos o incluso espirituales de una comunidad. Es decir, estamos hablando de poder hacer accesible a los demás, ¿cierto? A la comunidad y en particular a la comunidad cuyo logro es el que se está de alguna manera avivando, pues hacerles accesibles a ellos, recordárselos para permitirles, ¿cierto? Reinventarse, innovar, crecer, progresar a otras etapas de la civilización. Pero en principio, para mí es cualquier artefacto o cualquier evidencia. Y eso, por supuesto, hoy pasa por lo digital, ¿cierto? Pasa, ahora sí que lo intangible es más que antes, ¿no? En términos de cantidad de lo que producimos en intangible es mucho más. Y creo que es definitivamente el papel que nos lleva otra vez a unificar la idea de bibliotecas y museos, porque creo que independientemente del tipo de institución, esa idea de almacenar
para hacer accesible el artefacto y las evidencias de los logros comunitarios es lo que las reúne, ¿no? Sí, sí, me parece que Santiago muestra un panorama, y de eso se trata, que amplio, yo creo que tiene que caber, digamos que todo, sí, ese todo tiene su límite, tiene su límite, pero es un asunto pues como de valoración. Pero hay objetos, hay documentos, hay libros que de por sí ya nacen para ser conservados, o sea, ellos ya tienen su etiqueta de permanencia. Y en ese sentido yo creo que tenemos que ser como estar atentos a que ciertos objetos, ciertas manifestaciones, ciertos documentos, ciertas publicaciones, que pasan como muy desapercibidas, se les ponga cuidado y se traten de integrar a ese asunto de conservarlos para que las generaciones o la sociedad haga con ellos lo que quiera, para que los interprete, para que haga con ellos desde un comercial hasta un análisis profundo sobre el uso o el significado del objeto. Entonces, a veces, y yo lo percibo con este asunto de la valoración, sobre todo la valoración documental, que creo que también se puede aplicar a la valoración de objetos y de colecciones de libros o de revistas. Yo creo que tenemos que pensar es en otras posibilidades, porque hay unas cosas que ya están dadas de por sí, que ya tienen, digamos, que su asegurada su permanencia. Entonces, es poner énfasis en aquello que no parece que no tiene ninguna relevancia, pero en el fondo tienen un significado profundo y que se le puede sacar, digámoslo así, punta y se puede trabajar. Entonces, con respecto y volviendo a la cuestión de los objetos, esos objetos pueden ser objetos cotidianos de uso diario, que por sus características y por tener esa condición, a veces no nos detenemos a pensar que son merecedores también de ser conservados y también ser puestos a disposición de las personas para que los interpreten, para que los vivan y para que los para que los interpreten. Me parece que hay que abrirnos a hay que abrirnos con cierta capacidad de valorar lo que puede estar y lo que no puede estar, pero es un asunto de consenso también. El archivista o el bibliotecólogo no hace su trabajo solo, es un trabajo interdisciplinario, tiene que llamar otras voces para que le ayuden a tomar decisiones, o el museólogo para que le ayuden a tomar decisiones sobre qué es eso que se puede conservar. Valorar eso implica ese ejercicio interdisciplinario, ese ejercicio de compartir y de poner a disposición, o a disposición no, sino como de preguntar, bueno, ¿esto para qué nos puede servir? ¿Y a quién le puede servir? Entonces hay que escuchar varias voces, y eso nos abre el panorama. Y para rematar ahí, profe Jaime, yo creo que estás tocando algo clave, y recojo las palabras de los estudiantes, de la Asociación de Estudiantes del Brasil de Ciencias de la Información, que dice que los bibliotecarios o quienes están en bibliotecas y archivos en general debemos ser agentes desestabilizadores. Es decir, yo creo que ese papel es fundamental y lo hemos olvidado. Si hay algo en lo que tenemos que manifestarnos es como agentes desestabilizadores del orden natural de las cosas, porque para hacer visible lo invisible, para entender que la diversidad es riqueza, precisamente tenemos que retomar ese papel desestabilizador. Y eso sí que es el papel, o si me permiten decirlo,
con perdón de los bibliotecólogos, de los colegas, yo diría que lo hacen mejor los archivistas, ¿cierto? Los archivistas han tenido un papel históricamente más, más rico en esa capacidad de desestabilizar que el bibliotecario, que todavía no, y en este momento, nos sentimos suficientemente sujetos del poder, cuando claramente lo somos. Verónica, ¿tienes alguna otra pregunta? No. Me parece muy interesante lo que dice Jaime, pues como de la función, o lo que están diciendo ambos, la función también de las personas que hacemos parte de estas instituciones en un momento determinado de la vida, de fijarnos en aquello que pasa desapercibido, en aquello que se nos vuelve natural, porque tal vez allí haya un potencial o una información importante para comprendernos en este momento, ¿cierto? Cosas que me parece muy bonito, como dices, hay cosas que ya se ganaron su lugar para la preservación, para el futuro, y hay otras que van a quedar como subregistros, o van a quedar ocultas, y tal vez haya que prestarle atención a esos acontecimientos, a esas situaciones, a eso que pasa en el presente. Me parece pues como muy, muy bonita esa como esa lectura que haces, y que me imagino que es lo que están haciendo con esos archivos efímeros. Esa es la intención de... Exacto. Verónica, yo te voy a contar una, o les voy a contar, les voy a compartir con respecto, sobre todo los archivos que tienen que ver con el erotismo y la sexualidad. Hablando con hay gente que con que hay personas pues, como una práctica íntima o personal que consumen el porno. El porno hace parte, puede ser formador, pero también puede ser deformador, pues de la sexualidad y una cantidad de latencias y de energías que están ahí. Introducen prácticas sexuales, corroboran o digamos que estigmatizan ciertos clichés de género y de relaciones y de contacto sexual, y sobre todo en nuestra sociedad, donde nos pesa tanto esa cultura católica y patriarcal. Entonces, es un tipo de documento y es un tipo de, y hay también artefactos que están proscritos, que están llamados a no ser nombrados, a ser eliminados de las bibliotecas y de los archivos. O sea, y nos hemos dado cuenta que hay una riqueza impresionante y cosas que se han perdido, que hay gente que ha construido colecciones, que ha hecho fotografía, que ha hecho videos, que ha hecho relatos eróticos, y que cuando desaparecen de este plano y de este mundo, sus familiares llegan y lo que hacen es botar ese tipo de documentos. Tenemos unas muestras muy, muy significativas de documentos hechos a máquina de escribir, en papeles muy frágiles, o ediciones muy piratas, que son como una mezcla y una mezcla de técnicas y de asuntos muy, 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 muy interesantes. Y cuando nos enfrentamos a esos documentos, a ese tipo de revistas o de pequeños relatos escritos a máquina que circulan de una manera muy soterrada, nos encontramos con un universo de un cambio y de una demanda frente a otras posibilidades sexuales, frente a prejuicios. Y eso hay que ponerle cuidado a eso, porque habla mucho de lo que somos nosotros como individuos y como sociedad. Entonces hay cosas, volviendo a reiterarlo, hay cosas que ya se ganaron su sitio. Todavía, por ejemplo, los asuntos sexuales siguen siendo para nosotros un asunto tabú.
siguen estando por ahí muy guardados y yo creo que en el momento, el momento que nosotros como sociedad seamos capaces de vernos a nosotros en nuestra grandeza, pero también en nuestra miseria, de cómo consumimos, por ejemplo, ese tipo y cómo producimos ese tipo de manifestaciones, yo creo que ahí estaríamos ganando como sociedad y nos estaríamos mirando el ombligo y nos estaríamos diciendo, mire, es que también somos esto, también hemos sido esto, no solo hemos sido violentos por naturaleza en el conflicto armado, o en la guerra, o en la política, o en la vida cotidiana. También hay otra cosa que está por debajo en las sábanas, que habla también de nosotros, y que ahí hay unas cosas fijas o unas manifestaciones que, por ejemplo, no nos hemos dado como la oportunidad de vernos. Y muchas sociedades ya lo han hecho, o sea, hay colecciones muy importantes de ese tipo de asuntos. O el asunto, esas otras alternativas espirituales, lo esotérico, los brujos, ese preguntarse por qué va a ser de mí mañana, el tarot, la carta astral, esas consultas, esa es una información que está hablando de nosotros también muy interesante. Hay cosas muy, 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 muy valiosas. Entonces hemos querido como adelantarnos un poco, y yo creo que es una deuda que tenemos nosotros como comunidad académica, de pensarnos también en ese tipo de objetos, de colecciones bibliográficas, hemerográficas y de archivos personales. Entonces, eso es abrir el panorama y abrir el abanico de posibilidades para vernos. Es eso también posible. Y también estarían los archivos, también estaría lo digital, también estaría lo digital. Esa es una gran pregunta. ¿Cómo lo vamos a guardar? ¿Cómo lo vamos a conservar? Los archivos audiovisuales, esos cassettes que en las casas están por montones, esos VH, esos betas, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué habla de nosotros? Entonces estamos como tratando de amarrar y de darle forma a esos formatos y a esa información que habla de nosotros. Sí, hay una cosa que en este curso nosotros estamos tratando de reflexionar con los estudiantes. Y es precisamente cuál es nuestro lugar frente a transformaciones importantes, o frente no a transformaciones, sino a contextos que demandan de estas instituciones de la memoria un papel protagónico. Y, por ejemplo, en relación precisamente con este momento en particular, hay una conferencia de un escritor chino que se llama Jian Lanke, que él dice algo así como, lo cierto es que tenemos memoria y recuerdos, y aun cuando carecemos de la capacidad de cambiar el mundo y la realidad, podemos al menos, ante una verdad centralizada y programada, musitar para nuestros adentros, las cosas no son así. Y llamo la atención sobre esta frase, es porque la verdad, como lo han planteado muy bien Jaime y Santiago, todo el tiempo, tal vez a través de su historia, de la historia de su construcción de estas instituciones, de su consolidación, el punto central, digamos, el objetivo central de nuestro quehacer es ese, musitar para nuestros adentros, las cosas no son así, encontrar la manera de preservar aquello que muchas veces se quiere ocultar, o encontrar la manera de fomentar un diálogo sobre un conocimiento, sobre un saber, sobre un asunto que es importante en el momento. Y hoy, por ejemplo, si bien en el curso decimos que este es un tiempo inédito en el sentido de que nosotros como generación no lo habíamos vivido, aunque la humanidad sí había vivido muchas pandemias, pero nosotros, nuestras generaciones, las que estamos hoy aquí presentes, no la habíamos vivido, por eso es inédito. Pero hay un montón de conocimientos que deben activarse, de registros que deben conservarse, de aspectos sociales que se pone de presente la necesidad de cambiar. Y ahí, entonces, si hemos pensado en esta conversación, en ese contexto inicial, luego el para qué, luego con la pregunta de Verónica, el qué, ahora la pregunta que yo les formulo es ¿quién? O sea, ¿cuáles son las características que esos sujetos deben tener? Ya ustedes han dado muchas pistas,
pero quisiera que resaltaran algo más de esas características que esos profesionales deben tener para enfrentarse a esas situaciones y para, especialmente para ser conscientes del lugar que ocupan y de las demandas que ese lugar que ocupan les está generando. Santiago, ¿quieres empezar? Bueno, claro que sí. Mira, hay varias características fundamentales de los archivistas que, reitero, casi siempre son más usuales en los archivistas que en los bibliotecólogos. Una de ellas es precisamente ese carácter crítico. Es decir, si bien tenemos en común eso, quienes estamos en estas ciencias de la información y la documentación, es más usual encontrar un archivista con un carácter crítico. Y creo que lo que nos falta ahí es algo de lo que tenemos que deshacernos, si se me permite un poco la contradicción. Y es que precisamente la era digital también ha exacerbado lo que se conoce como el sesgo cognitivo. Es decir, lo que también algunos teóricos han llamado la cámara de eco o la burbuja de realidad, en la que las redes sociales digitales nos permiten seguir a aquellos que son cercanos a nosotros en pensamientos y en ideas. Por tanto, terminamos creyendo que la realidad es esa, cuando nada más lejano pues representa apenas nuestra porción de la realidad. El entender que vivimos en un conjunto de cámaras de eco, el entender que vivimos en mundos burbuja y el tener la capacidad de hackear ese sistema que está tecnológicamente, digamos, exacerbado, es parte fundamental de quienes deberían hacer parte hoy de archivos, bibliotecas y museos. Porque si vamos precisamente a desestabilizar el sistema, tenemos que entender cómo funciona ese sistema, ¿sí? Y entender cómo funciona ese sistema nos exige ser antes que nada críticos sobre la realidad y críticos sobre sí mismos, porque vamos a superar ese sesgo cognitivo, es decir, esa idea psicológica demostrada de que somos más creyentes de aquellas ideas que son cercanas a lo que ya creemos. No, eso hay que superarlo. Creo que esa es la condición sin la cual no se puede ser un buen archivista, un buen bibliotecario, ¿cierto? Crítico, sobre todo, crítico principalmente bajo esas circunstancias que dije, pero además una persona extremadamente curiosa debería ser parte también de nuestra cotidianidad. Y por último, y ha sido también implícito en tal vez la conversación previa, ese carácter transformador, es decir, el preguntarse, ¿para qué estoy haciendo lo que hago? Tengo un propósito, ¿cierto? Que eso esté siempre visible. A mí me gusta mucho, y lo pongo mucho en los ejemplos, una biblioteca de Chicago, pequeñita, que tiene, de la red de bibliotecas de Chicago, que tiene una frase de una canción de metal, que dice, "Library gave us power", o sea, las bibliotecas nos dan poder. Esa biblioteca tiene muy claro que está para empoderar a la ciudadanía, ¿cierto? Entonces, porque además tiene la frase en la mitad de la sala, todo el tiempo allí. Creo que si nosotros tenemos un mantra que refleje el propósito y procuramos trabajar por ese mantra, ya tenemos gran posibilidad de ser buenos archivistas y buenos bibliotecarios. Sí, sí, totalmente de acuerdo con Santiago. Me parece que un archivista, un bibliotecólogo, tienen que ser, en la medida de lo posible, individuos de su tiempo, pero individuos de su tiempo mirando al pasado y también mirando al presente, viendo el presente y viendo el futuro. La historia no es un ejercicio en ese sentido del pasado. La historia no es un ejercicio de vanidad, no es un ejercicio de erudición, es un ejercicio de ver cómo nos hemos comportado como individuos y como sociedad. Pero también le corresponde al archivista y también al bibliotecario o al bibliotecólogo estar en el presente, tomarle el pulso a la sociedad, sumergirse en la sociedad, tratar de ver dónde hay esas otras manifestaciones, dónde hay esas otras alternativas. Hay una corriente, hay una riqueza infinita, hay una energía, hay una vitalidad tremenda en la calle, con los dichos, con las maneras, con las formas, con los colores, con los olores. Nosotros no nos suscribimos simplemente a lo que está fijo en un soporte,
sino que también nosotros nos tenemos que convertir en una suerte de observadores de lo que está pasando y tratar de ver eso dónde queda reflejado, dónde queda reflejado. Y ese preguntarse, ¿para qué lo hago? Lo hago porque tengo, y así suena un poco romántico, y bueno, es porque tengo un amor infinito por la humanidad y porque creo en la humanidad y que creo que podemos superar, y creo que podemos hacer que el mundo sea mejor. Entonces, ese asunto de estar en el pasado, estar en el presente y estar en el futuro, haciéndonos como, y me parece muy bonita la invitación que nos hace Santiago de una especie de mantra, es preguntarse para qué es eso. Bueno, ¿cuál es mi papel? Mi papel simplemente no es servir información, no es simplemente conservar información, no es simplemente hacer el esquema para que esa información sea accesible, sino que yo también puedo participar y puedo ir un poco más allá y tomarle el pulso a la sociedad en la cual estoy viviendo. Me debo a mi sociedad, me debo a mi comunidad, me debo a las expresiones culturales, políticas, artísticas, a las alternativas me debo. Entonces creo que ese debería ser el papel del archivista y el bibliotecólogo, sumergirse y dejarse atrapar por la variedad y por la variedad y por la riqueza, y tener siempre esa pregunta, el amor por lo que hago y ese para qué lo estoy haciendo. Entonces me parece que, complementando lo que Santiago dice, que ese debería ser como nuestro papel. Muy bien, creo que vamos a salir de acá muy enamorados de nuestras profesiones, como pensando un montón de cosas por hacer a futuro. Bueno, ya vamos a dar un espacio para que nuestros estudiantes que hacen parte del curso le planteen preguntas a los invitados. Tenemos ya por acá algunas preguntas. Manuel Cartagena nos pregunta, ¿cómo romper esas barreras que permitan acercarnos y acercar a las diferentes organizaciones que en su hacer produjeron documentos, fotografías, videos, y precisamente en los cuales la memoria reside, ¿cierto? En todos esos artefactos? El caso del IPC, la Red Juvenil, la ENSI, muchas otras. Y fíjense que él se está refiriendo precisamente a instituciones que junto tal vez con Corporación Región y con Vamos Mujer fueron trascendentales para la transformación de Medellín, de una ciudad que era conocida por su violencia, a una ciudad que encontró las formas de resistir a esa violencia y de sobreponerse a ella. Incluso en la Casa Museo de la Memoria, donde trabaja Verónica, hicieron una exposición muy bella han hecho varias exposiciones precisamente sobre las transformaciones de Medellín. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo lograr vincular? Que es como lo duro, cómo hacer nosotros de intermediadores o de conectores, como lo dice Santiago algunas veces. Adelante, Jaime. Bueno, yo creía que esos asuntos pasa porque la potencia de estas creativa y la potencia de esta de estas instituciones se empiece a visibilizar. Uno lo ve cuando estamos en la biblioteca, en el laboratorio de fuentes y en la sala patrimonial. Hay un interés histórico, hay un interés artístico, hay un interés político por esos acervos y por esa producción tan vital. A nosotros nos corresponde ser agentes, intermediarios, difundir, ponerle el énfasis y la lupa a eso, y atrevernos a soñar y apostar en proyectos, cosas que nos permitan visibilizar ese tipo de fuentes y de apuestas muy interesantes
que nos dan grandes lecciones de resistencia, de memoria, de alternativa. Y yo creo que eso es lo que nos toca a nosotros, o sea, no simplemente operar sobre este acervo, estos acervos y esta información, sino también en convertirnos en una especie de difusores de esa información o de agentes de esa información. Yo creo que esa es la apuesta, que nuestros trabajos de grado, que nuestros trabajos en nuestros cursos estén enfocados a buscar esas fuentes y a irlas, digamos, que exponiendo para que se vea la riqueza de ellas. Creo que ese sería mi consejo inicialmente para ese tipo de fuentes. Total, y hay que decir otra cosa, y es que la explicación de por qué yo decidí que mi línea de posgrados y maestría fuera por el marketing es precisamente esa pregunta. Es la pregunta de cómo las instituciones culturales y el sector cultura nos hacemos más visibles y trabajamos mejor juntos. Y la respuesta que me dio precisamente el marketing es, pues lo hacemos trabajando con la comunidad y trabajando juntos desde el principio. Esto no es... Vamos luego a ver cómo trabajamos juntos. Sentémonos a ver cómo nos, para usar una palabra como BIM de hoy en día, cómo nos reinventamos para que nuestros propósitos que ya confluyen también se vean reflejados en servicios y productos que nos hagan confluir, ¿sí? Entonces, si yo me siento desde el principio con estas instituciones y las siento en una mesa a pensar juntos sobre los propósitos, sobre esos por qué, sobre esos para qué, sobre esos qué y sobre esos cómo, pues seguramente va a resultar mucho más natural esa integración. Ahí es cuando las herramientas del marketing moderno y en particular, digamos, del diseño centrado en el humano, el design thinking, el pensamiento de diseño y demás, nos dan precisamente las técnicas o las herramientas para sentarnos juntos y hablar de cómo nos imaginamos juntos un mundo cultural integrado, que ese sí que es un llamado urgente hoy en día. Bueno, están muy buenas las preguntas de nuestros estudiantes. Aquí tenemos otra de Stephanie Álvarez. Ella nos dice, dado que en el día a día se produce gran cantidad de documentos, ¿cómo se puede garantizar la conservación y selección de estos documentos para el futuro? Mi pregunta está enfocada en aquellos documentos que no son como tal producidos por las instituciones, sino más bien esos archivos personales que también están relacionados con la comunidad. ¿Cómo darle un espacio y un valor a eso que las mismas organizaciones, comunidades, colectivos producen? Que incluso son muy variados, ¿cierto? Porque uno puede pensar en una comunidad, pero también puede pensar en un grupo de jóvenes que realizan acciones de hip hop en la esquina o que realizan grafitis. ¿Cómo, frente a esa diversidad, cómo valorar esos registros? Yo creo, Sandra, que a la compañera, yo creo que la respuesta está ahí latente en esa palabra de valoración. Un ejercicio en esos procesos de organización de un archivo, que es la identificación, la clasificación, la ordenación, la descripción y la valoración documental, que es a lo último, yo creo que aquí habría que invertir el orden y es empezar a construir el valor. A construir el valor desde un comienzo. Cuando concibo y cuando me acerco a esas fuentes, yo tengo que construir un discurso real, no un discurso por discurso, sino un discurso real del valor trascendental y de lo que significa para una comunidad o para un grupo esa información. O sea, es ir construyendo esa valoración. O sea, no es simplemente decir es valioso porque es valioso. Cuando digo es valioso, es porque, y tiene un valor, es porque soy capaz de hacer conexiones con el pasado, con el presente y con el futuro. Soy capaz de, tengo que hacer el ejercicio de justificar. Es una manera también como de, en el buen sentido de la palabra, como de darle lugar y de vender la importancia de eso que está ahí. O sea, es empezar, cuando yo me acerco a ese tipo de expresiones y ese tipo de información, yo no tengo que esperar al final, en ese proceso de organización de un archivo, a valorarlo ya cuando está en su etapa final, digamos que ya como documento de archivo o como con un valor primario, sino que desde el comienzo yo tengo que darle el lugar que le corresponde. Hay que valorarlo desde un principio. Y para valorarlo yo necesito conocerlo, yo necesito contextualizarlo.
Yo necesito ver un poco más allá. Y en ese sentido, volvemos a esto, es que nos convertimos en agentes dinamizadores de esa información. No la tenemos ahí estática, la conectamos con el pasado, el presente y el futuro. Entonces, ese es el sentido, de empezar a darle el valor desde un comienzo. Entonces, acercarnos con eso y empezar a construir ese valor. Yo creo que esa es la, yo creo que esa sería la clave. Y en ese sentido también ser, cambiar el esquema normativo como lo aprendemos en la archivística en esos pasos y ser un poco entonces, voltear un poco y ser un poco rebeldes y comenzar valorándolo y eso es fundamental. Sí, esa pregunta por los acuerdos respecto a qué valorar y a cómo valorar, otra vez pasa por el propósito, pasa por, porque si yo tengo claro el propósito de mi archivo o de mi institución o de mi colección en particular, pues obviamente voy a tener unos indicadores para valorar lo que es o no es sujeto precisamente de ser parte de mi archivo o de mi biblioteca o de mi museo. Pero por supuesto hay unos asuntos técnicos, la capacidad básicamente no nos da, o sea, si estamos hablando de lo digital, y aquí les voy a poner un enlace a un estudio que salió hace un par de semanas, que les cuenta cuántos datos estamos produciendo en lo digital. Hace alrededor de unos 12 años, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que funge como Biblioteca Nacional, básicamente decidió archivar todo Twitter. Es decir, dijo, voy a almacenar todo Twitter, porque se transforma de alguna manera en un mecanismo para un estudio sociológico y antropológico de la era actual. Pues bueno, hace 2 años dijeron, no lo puedo guardar. ¿Cierto? Es decir, no tengo la capacidad técnica, y estamos hablando de la biblioteca más grande del mundo, no tengo la capacidad técnica para almacenarlo, ¿ya? Entonces tuvieron que decidir precisamente qué voy a almacenar y qué no voy a almacenar de Twitter, y es un asunto más técnico. Entonces es cuando otra vez la tecnología parece solucionar problemas que la tecnología nos crea, ¿cierto? Y se empiezan a generar algoritmos y técnicas de inteligencia artificial a las que les estamos enseñando lo semántico, es decir, a interpretar el significado de las expresiones para decidir por una valoración que nosotros hemos definido antes, qué van a almacenar y qué no, ¿cierto? Otra vez pasa por el asunto de definir qué vamos a valorar. Lo técnico es un asunto secundario, la tecnología es un asunto secundario cuando tenemos el propósito claro. Vero, ¿tú tienes alguna pregunta o alguna observación que hacer de lo que hemos conversado? No. Estaba como esperando a ver quién más se animaba a preguntar de los estudiantes. Ahí hay otra pregunta. Dale, ¿la quieres leer? De Pamela Álvarez. Dice, ¿cómo manejar el tema de la imparcialidad como profesionales de la información? Porque si bien nos han reiterado en nuestra formación académica esta característica para la aplicación de la misma en el ámbito laboral, parece ser que como seres humanos tenemos tendencias intrínsecas hacia pensamientos, ideologías y creencias específicas. Imparcialidad. Bien, sí, es el asunto pues de la subjetividad. Yo creo que aquí tendríamos que hacer como dos, me voy a atrever como a hacer como dos a separar esto de sobre todo del ámbito laboral. Aquí hay una apuesta, digamos que por el archivista y por el bibliotecólogo, que si bien muchas veces en muchas oportunidades está relacionado o está ligado a una institución que ya tiene unas normas y unas maneras y unas formas de hacer las cosas, que ya hay toda una normatividad, ya hay toda una normalización de los procesos y hay toda una búsqueda de un fin, sobre todo cuando trabajamos en el sector público, ya hay construida toda un andamiaje. Entonces, yo no puedo contradecir, yo no contradigo una tabla de retención documental o una tabla de valoración documental o un cuadro de clasificación documental, porque él ya está atado a la norma, él ya es una construcción, digámoslo, racional,
con un propósito administrativo, de control y bueno, todo lo que, con lo que se ha dicho. En ese sentido, el margen de maniobrabilidad o el margen de trabajo ahí es un poco restringido. Pero si pensamos en ese bibliotecólogo, en ese archivista o en ese museólogo que está tomándole el pulso a esas otras manifestaciones, que está trabajando en esos otros ámbitos, que está construyendo fuentes, que se está haciendo otras preguntas, que tiene otros intereses, yo creo que ahí entonces hay que poner a trabajar toda la creatividad, toda la pasión, toda la energía para hacer lo que Santiago muy bien lo ha dicho, es como una especie de revolución, una especie de contracorriente contra eso otro, porque eso otro nos merece y nos invita a que hay que trabajarlo así, que qué tan bueno que podamos abordarlo de esa manera. Cuando yo estoy en una institución ya constituida, yo no puedo llegar muchas veces a proponer, yo sí puedo proponer, pero a veces es muy restringido la maniobrabilidad. Pero cuando yo estoy haciendo un trabajo por fuera de la institución y tomo esto como un sentido de vida, yo puedo hacer todas las apuestas. Entonces yo creo que esa subjetividad, esa imparcialidad, esa apuesta por ir en contra de la corriente puede funcionar ahí muy bien. No sé si me hago entender. A veces es muy difícil esa imparcialidad porque ya todo está dado en lo institucional. Pero el archivista o el bibliotecólogo que hace un trabajo por pasión comunitario con organizaciones sociales, con grupos ecológicos, con animalistas, con corporaciones o con otras alternativas, puede hacer otras apuestas. Entonces yo creo que puede poner a jugar su pasión. No sé si es la respuesta. Yo estoy de acuerdo, Además, yo diría algo más atrevido, y es que yo no creo que exista la objetividad. O sea, es que ese es un concepto, esa es una idea pues bastante utópica que heredamos, creo, de la Ilustración, y es que hacer obvio el papel subjetivo que tiene un profesional dentro de su ejercicio, en este caso archivístico o bibliotecario, pues también es importante. Es decir, cuando nosotros ponemos sobre la mesa nuestras ideologías políticas, religiosas, espirituales, nos permitimos que en la mesa haya disensos. Y si vamos a ejercer esa idea de enriquecer la comunidad a partir de el permitirles el acceso a ideas diversas, pues pongámoslo sobre nuestra pequeña mesa, ¿cierto? Y seamos conscientes de esos sesgos. Un poco a eso iba yo antes, cuando les decía seamos conscientes de esos sesgos, porque si somos conscientes de esos sesgos, seremos capaces de construir colecciones que fomenten la diversidad por encima de nuestras creencias e ideologías políticas o personales. La institución tiene que ser una institución política, o sea, tiene que ser una institución que empodera, en todo caso, pero ese poder no puede ser sesgado digamos, por nuestra ideología. Y yo creo que a eso se refería la objetividad, pero no al hecho de que nosotros tuviéramos que ser objetivos, ¿cierto? Que eso es diferente. Y yo creo que nosotros como bibliotecólogos, archivistas y museólogos tenemos la responsabilidad también de unas posiciones éticas, de unas posiciones pluralistas, de unas posiciones de apertura frente al mundo. O sea, nada más arbitrario, nada más absurdo, paradójico que un bibliotecólogo o un archivista cerrado al mundo, o que pretenda cerrar el mundo cuando son, o un museólogo cuando son instituciones que pretenden abrir a otro montón de posibilidades para las personas que se acercan a ellas, como abrirles un universo para las personas que se aproximan a ellas. Entonces, eso ahí, digamos, hay una responsabilidad profesional de un hacer, como decía Jaime,
pero y si bien necesitamos una postura crítica frente a las situaciones o los contextos en los cuales necesitamos desenvolvernos, es claro que tiene que estar de antemano una posición ética, como ciudadanos responsables y conscientes de nuestro lugar. Y nuestro lugar es precisamente el de la pluralidad, la diversidad, la apertura, el respeto, la tolerancia, el reconocimiento. Y es muy bonito, precisamente, Juan Camilo nos dice, somos lo que, Juan Camilo Giraldo, que también tenía una duda sobre la subjetividad en la valoración, y dice, somos lo que conservamos o conservamos lo que somos. Y ahí Manuel nos habla de la corporaloteca, que es precisamente un archivo, un centro de documentación de las tradiciones sonoras, orales y corporales del Pacífico. Entonces, están mostrando precisamente estos dos comentarios la necesidad que tenemos de apertura, también de pensar que somos, como sociedad, somos diversos y plurales, que el valor de nuestros archivos no está solo en el archivo histórico o en el museo histórico nacional, que el valor de nuestra sociedad está en precisamente esa diversidad, por ejemplo, las culturas del Pacífico, indígenas, afro, en fin. Hay por acá otra pregunta de Santiago Hoyos que dice, en la actualidad tenemos un acceso libre a las instituciones que se han expuesto. No entiendo bien a qué se refiere. Sin embargo, se nota que la ciudadanía se aleja de ellas y se apega a nuevos medios para obtener el conocimiento. ¿Creen que han perdido el valor estas instituciones? Santiago, ¿te refieres a qué instituciones? Cuando dices instituciones que se han expuesto, ¿te refieres a qué instituciones? Cuéntanos. ¿Serán las bibliotecas o serán las instituciones del gobierno? No sé. Bueno, las yo me imagino que son las instituciones que han hecho públicos contenidos, archivos que antes de esta pandemia estaban pues para consultarse presencialmente, o eso es como lo que entiendo. O sea, uno puede pensar que hoy que todo está en línea, el espacio físico del archivo de la biblioteca ya no es, o el museo ya no es necesario. ¿Qué creen ustedes? Si es que va por ahí la pregunta de Santiago. Buenas tardes. Ah, Santiago, ¿estás ahí? Sí, disculpa. Amplíanos un poco tu pregunta. Es como si ese valor que pasa como a estos planos digitales y que se piensa tanto la biblioteca ya desde lo físico, si cambia ese valor o se le agrega un valor, o si hay que transformar, o no sé. A eso me refiero, instituciones como el museo, la biblioteca, el archivo, que me refiero al conocimiento que se obtiene ya, o sea, ya tenemos los buscadores aquí y sabemos que antes accedíamos al conocimiento yendo a una biblioteca para estudiarlo, para obtenerlo, y ahora es sencillo encontrarlo. Entonces siempre es como esa duda de si pierde un valor o es constante, o qué se puede hacer para mantenerlo en la sociedad, como que las bibliotecas sigan presentes. Santiago, muchas gracias, muy buena pregunta. ¿Qué nos dicen los invitados? Yo creo que ahí hay que... yo creo que es el resultado, si me permite, Santiago, y con el perdón de la escuela, que es el resultado, esa pregunta es el resultado precisamente de algo que se nos viene diciendo hace mucho tiempo. Y digo perdón de la escuela porque la escuela ya lo tiene muy claro, pero tal vez no lo ha hecho más explícito. Se nos sigue llamando mediadores del conocimiento, ¿cierto? Y entonces, como nos consideramos mediadores, incluso hay quienes, peor aún, nos llaman guardianes, creemos que tenemos que estar ahí para que la gente encuentre la verdad o encuentre el conocimiento, y no tenemos que estar ahí. O sea, es que el papel de un archivista, de un bibliotecario, de un museólogo, no es el papel del salvador, no es el papel de quien llega a entregar algo, ¿cierto? Es un poco eso lo que nos debería quedar claro.
nosotros facilitamos ese proceso. Que haya otras organizaciones que hoy estén facilitándolo de manera diferente o incluso complejizándolo, o sea, porque estamos hablando de que los buscadores comerciales, por ejemplo, aunque parece que simplifican el asunto, lo que hacen es que le agregan una capa de complejidad que el usuario promedio no comprende, ¿cierto? Entonces, ahí nuestro papel de facilitador no es el entregar el conocimiento, es precisamente el enseñarle, el hackear el sistema, enseñándole a ese ciudadano que va a usar sí o sí un buscador comercial, que lo que va a encontrar ahí tiene que leerlo de una manera crítica, ¿cierto? Entonces el papel deja de ser, yo le voy a enseñar, déjeme yo le entrego el conocimiento, porque nosotros no estamos para eso, sino déjeme yo le enseño a pescar, o sea, para poner otra vez la misma metáfora de hace tantos años, le enseño a encontrarlo donde esté, ¿cierto? Y además hay un asunto de contratendencia, Santiago, para cerrar, que parece precisamente contradictorio, y es que hemos visto cómo a raíz de estos encuentros con la soledad, de estos encuentros con nosotros mismos, de estos encuentros con el encierro, la biblioteca cobra sentido más allá del espacio. Lo venimos diciendo muchos años, hace muchos años. Seguimos haciendo bibliotecas muy bonitas, seguimos haciendo bibliotecas como tercer espacio, para citar esa teoría nórdica que habla de las bibliotecas como un lugar diferente a la escuela o a la casa. Pero lo que descubrimos en este contexto es que ese tercer espacio no es un espacio físico, ¿cierto? Ese espacio es un espacio de contacto, un espacio de conexión, un espacio de socialización, un espacio de encuentro que el espacio físico precisamente potencia y amplifica. Fíjate lo que hicimos con la transformación de Confama. Nosotros no llegamos a pensar en cómo serían las bibliotecas físicamente, sino hasta después de un año y medio de pensarnos qué son las bibliotecas, para qué las bibliotecas, qué servicios deben tener y qué colecciones deben tener. Es decir, tú no piensas en el contenedor antes del contenido, ¿cierto? Porque caemos en el mismo problema del libro. Tú piensas en que tu contenedor refleje lo que tu contenido es. Y en ese sentido, el espacio físico de la biblioteca o del archivo es solamente un reflejo de lo que somos, de lo que queremos ser y de nuestros propósitos. La experiencia virtual o digital tendría que ser una extensión de eso mismo, ¿cierto? No una reinvención. Entonces, la respuesta corta es no creo que hayan perdido valor, ¿cierto? Es que nosotros nos seguimos creyendo sujetos y empleados de un espacio físico, cuando lo que somos es sujetos y empleados muchas veces de un espacio de conexión, ¿cierto? Que va más allá de lo físico. Jaime, ¿tú quieres agregar algo en relación con los archivos? Conecta el micrófono. El archivo ahí sí tiene, digamos, que un camino por recorrer, yo diría que un poco distinto, o todavía no hay la posibilidad, muchos de los archivos no operan bajo esa lógica, la necesidad de ir al archivo y de estar en contacto con el documento, con este universo, sigue siendo una experiencia distinto a las bibliotecas en ese sentido. Entonces yo creo que es un asunto, y esto sí es una, debe ser una tara de mi formación como historiador, a mí el contacto, el espacio del archivo me ofrece otra información más allá de la que estoy buscando. Me da la posibilidad de hacer otras conexiones un poco más sensoriales. A mí me parece lo virtual una especie de, y esto tiene que ser un asunto, digamos, que generacional y también de la formación, una suerte de cárcel. Yo cuando estoy en el archivo tengo la posibilidad de,
de hacer un recorrido, porque claro, no está todo, no está, o en su gran mayoría no está digitalizado, pero yo puedo hacer unas especies de conexiones sensoriales. No sé por qué, es como, y aquí se me va algo cursi, o en el sentido como algo poético, es el contacto con el papel, con las letras, con el olor, con esa perplejidad que le da uno cuando uno va a un archivo y le muestran ese universo, y es como una especie de banquete al cual uno es invitado y puede ir. Entonces, ahí el archivo no tiene todavía esas posibilidades. No todos los archivos están digitalizados, no todos los archivos están en línea, entonces siempre hay que ir al archivo a buscar más, a buscar. Entonces es una sensación muy sensorial, pero igual comparto y me parece muy acertada y muy lúcida la posición de Santiago con respecto sobre todo a las bibliotecas, o al menos en mi medio, en el medio en el cual me he desenvuelto con archivos, a mí, en cambio, me hace falta estar en contacto con el espacio. Es simplemente el comentario que quiero hacer. Yo creo que eso es clave, profe, Sandra, y para responderle a Jaime, entender que también como archivos y como bibliotecas, y parafraseando a Ranganathan o modificando sus leyes, ya tenemos que pensar en que no es cada libro para su lector, sino cada formato para su lector. Entonces, estos formatos son extensiones de la lectura, y tendríamos que también empezar, y esto ya es otro tema para otra clase, tendríamos que empezar a pensar en las alfabetizaciones múltiples. Es decir, cómo nosotros enseñamos no solo a leer en el texto impreso, sino a leer el texto digital, que tiene unas implicaciones también neurológicas y de atención muy diferentes, pero a leerlo audiovisual y a leerlo pictórico, a leer el espacio, como el profesor bien lo dice, o como Jaime bien lo dice, a leer el espacio, a leer la fauna, a leer la flora. Uno de los más bonitos ejercicios que se diseñaron en Confama en esta transformación que hicimos fue precisamente los clubes botánicos como espacios de lectura del territorio. ¿Ya? Entonces, ese tipo de lecturas diferentes también hay que implementarlas y tenerlas como posibilidad en archivos y bibliotecas. Muy bien, no, pues tendríamos aquí horas para conversar. Les agradecemos muchísimo a Jaime, a Santiago, este espacio para hablar de temas tan variados, pero también para reflexionar sobre nuestro quehacer y sobre los desafíos que estamos enfrentando. En nombre de la escuela, en nombre del curso que Mónica y yo tenemos el gusto de coordinar, que es Instituciones de la Memoria para un Presente Inédito, queremos darle las gracias y queremos invitarlos a nuevas conversaciones que vamos a tener en el futuro, también con especialistas en el área que nos ayudarán a pensar todos estos desafíos a los que estamos enfrentados hoy. No sé si Verónica quiere decir algo para finalizar. No, agradecerles también mucho pues, que aceptaron esta invitación, porque nos dejan como motivados pues, para seguir pensando en cómo estas instituciones deben enfrentar el presente que estamos viviendo y nos invitan a pensar en nuestra labor en estas instituciones, nos inspiran también, como todo lo que han dicho, pues hay un montón de cosas que a mí me inspiran para el trabajo que realizo hoy en el museo, precisamente que estábamos pensando en el plan estratégico para el año entrante, hay muchas cosas que ustedes mencionan aquí que resuelven preguntas que tenemos en este momento en el museo. Entonces, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes. Además, tan valioso pensar un espacio interdisciplinario donde vemos que podemos encontrar tantos puntos en común. Bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia, a Santiago y a Jaime, por los aportes que nos han brindado esta noche. Esperamos tenerlos de nuevo. Bienvenidos en la escuela. Gracias, Santa. Santiago, gracias. Muchas gracias, Mónica.
y a los compañeros estudiantes. Muchas gracias a todos, un abrazo. Nos vemos pronto, espero.